Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Te ofrecemos nosotros una mano, si quieres, para encontrar trabajo en interna o donde sea. Y yo he dicho, ok, no era el trabajo de interna, no era nada, era un puti club. ¿Ma qué es esto? Él me dice, ¿y tu trabajo? Claro. Y yo le dije, no, esto no es mi trabajo, yo quiero trabajar en interna, si no yo me voy. Tú no te vas a ningún lado. Las víctimas a menudo son captadas, transportadas o alejadas por medio de engaño, coacción, fuerza, abuso de su situación de vulnerabilidad, en condiciones de explotación, incluida la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la mendicidad, actividades criminales o la extracción de órganos. Se trata de una grave violación de la libertad individual y la dignidad, y de una forma grave de delincuencia. Estrategia de la Unión Europea frente a la trata de seres humanos. Me golpeaba. En el cuello, sobre la cara, también aquí. Así, esto duró 2 horas de maltratamiento y de amenazas. Que ahí me puso muy, muy mal, muy nerviosa, porque me decía, tú sabes muy bien que yo sé dónde está tu hijo. Tú sabes que yo sé dónde está toda tu familia, dónde trabajan, dónde está tu casa. Yo tengo tus documentos, si no yo te mato. Pero no con mi mano, con tu mano. También que le pasaron algo a mi hijo y a mi madre. Pero no, no me responde, yo no sé nada de mi hijo. No sé nada y yo quiero saber qué hace, qué no hace, si está bien. Para mí esto es lo más importante. Que yo quiero saber dónde está, si está bien. Solo esto quiero saber y nada más. Las partes adoptarán las medidas legislativas para prestar asistencia a las víctimas en su restablecimiento físico, psicológico y social. Incluirá como mínimo unas condiciones de vida, asistencia médica de urgencia, asesoría e información. Adoptarán las medidas para garantizar que la asistencia a una víctima no quede subordinada a su voluntad de actuar como testigo. Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata. Varsovia, 2005. Al inicio miré a la traductora también y dije, tengo que decir propio todo, con detalles de estas cosas. Y la juez decía así, tienes que decir todo, sin vergüenza, sin nada. Aquí estamos por escuchar tu declaración. Y así fue. Que la policía se hizo el trabajo, que la promesa que me he hecho estaba cumplida. Para mí era mucho, muchísimo. Ringrazio mucho a la policía porque se comportaron muy bien conmigo. Muy, 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 muy bien. Los derechos humanos de las personas objeto de trata constituirán el centro de toda la labor para prevenir y combatir la trata de personas y para proteger y dar asistencia y reparación a las víctimas. Principios recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Que le buscan estos traficantes, estos animales, que para mí son animales, no otro. Que le meten en la cárcel, que le mandan en su país, que hagan algo. Esto es mi mensaje. La justicia. Yo no quiero nada, solo justicia. Yo no quiero absolutamente nada. Yo quiero solo justicia. Y ya.